vida, Sofía es una de las cantantes más polémicas, pues suele decir lo que piensa sin tapujos y no le teme a la crítica. Hace unos días, la hija de Alejandra Guzmán declaró durante una entrevista que quería cambiarse el apellido por el de su madrina María Félix, y en esta ocasión un sobrino de la actriz le propuso a la intérprete de Ándale que se case con él por esta razón. Las cámaras de Suelta la Sopa captaron al joven Alfredo y le preguntaron que cómo iban los planes de la bioserie de su famosa tía, pues se cree que Sandra Echeverría o Susana González podrían ser quienes le den vida a la protagonista de La Generala. El joven explicó que él sabe que Carmen Armendáriz será la productora del proyecto, así como que a él le gustaría que Sandra aceptara participar. Asimismo, reveló que Susana parece estar muy molesta, pues bloqueó a Alfredo en todas sus redes sociales. Al ser cuestionado sobre Frida Sofía, quien al tener problemas con sus familiares Guzmán y Pinal, ha considerado tomar el apellido de los Félix, el sobrino de María Félix reveló que apoya a la joven. Si ella está pasando también por momentos difíciles familiares y quiere adoptar el nombre de mi tía, adelante. Además tiene la actitud Félix, y pues, ahora si quiere que sea más oficial que tenga el apellido Félix, pues que se case conmigo. Hablando en serio, Alfredo reveló que en realidad no tiene contacto con Frida Sofía, pero que le gustaría poder platicar con ella y crear proyectos juntos. Además, aseguró que la hija de Alejandra Guzmán podría llegar a interpretar a María Félix, pues tiene una voz muy potente. El joven detalló que cree que la familia de la cantante debería de ser más comprensiva con la cantante. Tú sigue brillando, relájate, sonríe, sé feliz y... pues ya sabes, aquí también tienes un amigo y un futuro esposo, si quieres el apellido. Recordemos que Frida Sofía ha tenido problemas con su famosa madre y el resto de su familia. La joven ha asegurado que no ha encontrado apoyo en su círculo más cercano, así como que Alejandra le robó a uno de sus novios, lo que lastimó aún más la relación.